Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. En esta ocasión les traigo la reseña de una de mis bases de maquillaje favoritas de alta gama, que por cierto ha sido una de las reseñas más pedidas aquí en el canal, y estoy hablando de esta base de Estée Lauder Double Wear Stay in Place. Así que si quieres saber todos los detalles sobre este producto, mi experiencia y recomendaciones, pues te invito a que te quedes a ver el video. Y si eres nuevo por aquí, también te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video nuevo aquí en el canal. Y ahora sí, comenzamos. El precio de esta base aquí en Alemania es de 43 euros, en Estados Unidos es de 38 dólares y en México es de 730 pesos mexicanos. Esta base la pueden conseguir en tiendas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro y también en tiendas Sephora. Esta base contiene 30 mililitros y viene en un frasquito de vidrio, lo cual me parece muy bien porque puedes apreciar el color de la base a través del envase. Una cosa que yo considero negativa del empaque es que no tiene incluido este dispensador. Yo lo tuve que comprar extra en una tienda MAC y a pesar de que le quedó muy bien y que pues me funciona perfecto así, creo que no está bien que una base que cuesta tanto pues no tenga ya incluido este dispensador que lo hace todo como que mucho más fácil y más higiénico, así que es la única desventaja. Pero como les digo, si no se acostumbran a utilizarla sin el dispensador, lo pueden comprar en una tienda MAC. En cuanto a los tonos, que es una de las cosas que más me gusta de esta base, está disponible en 38 tonos diferentes y con diferentes subtonos, desde subtonos fríos, neutrales y cálidos, y para pieles muy claritas, de tonalidades medias, hasta pieles súper oscuras, así que es casi seguro que vas a encontrar el tono que le vaya perfecto a tu piel. Yo utilizo el tono 2W2 Rattan o Rattan, no sé cómo se pronuncie, y le va muy bien a mi tono de piel que es un NC25 de MAC, para que tengan más o menos esa referencia. Esta base contiene un factor de protección solar del 10, el cual no es tan elevado, pero siento que afecta un poquitito a la hora de tomarnos fotos con flash, ya que sí se da este efecto como de flashback. No es tan intenso, así que te veas como Gasparín, pero sí se ve como medio tonito más clara la base a como se ve, por ejemplo, en fotos normales o en video que no contiene flash. Así que te recomiendo que si quieres utilizar esta base en tus fotos con flash, pues que te la corras un poquito como hacia el cuello para que no se note tanto la diferencia de tonos. En fotos normales y en video, la verdad que esta base se ve increíble. Tiene este tipo de acabado como de HD o de alta definición. La verdad que se ve hermosa. El día de hoy la traigo aplicada, por cierto, y creo que el efecto en cámara se ve muy bonito. La textura de esta base es líquida, pero sin llegar al extremo corrediza o que sea demasiado acuosa. La verdad que me parece una consistencia ideal porque se difumina muy bien. Y hablando de difuminar, mi herramienta favorita para aplicar esta base es mi F80 de Sigma, que es una kabuki planita. Siento que se difumina muy bien la base con esta brocha y que no desperdicias demasiado producto. Intenté aplicarla con una esponja, con mi Beauty Blender, y siento que la esponja absorbe demasiada base y como que desperdicio mucho producto. Incluso creo que tengo que aplicar el doble de producto para lograr el mismo efecto, así que yo prefiero utilizar mi brocha Kabuki de Sigma y lo hago dando como que golpecitos, no movimientos circulares, sino como que nada más dando pequeños golpecitos sobre la piel para que se difumine muy bien la base. El secreto en esta base es aplicarla por partes. No te recomiendo ponerte así como que un montón de puntitos en el rostro y luego difuminarla, porque esta base es de rápido secado, así que tienes que hacerlo relativamente más rápido comparado con otras aplicaciones de base. Y lo que hago yo es aplicarla sobre el dorso de mi mano y después tomo un poco con la brochita y la voy poniendo, como les digo, a golpecitos. Y siento que si va uno así como que avanzando por zonas,
queda un acabado mucho más bonito y no hay problema de que se vaya secando otra parte mientras estás haciendo esta, porque si haces eso, si dejas secar esta parte, por ejemplo, va a ser mucho más difícil de difuminar y se te pueden, no sé, hacer parches. Así que esa es la clave, o sea, hacerlo poco a poco en partes, ir tomando el producto y no aplicarlo directamente en tu rostro. Y bueno, esa es la técnica que a mí más me ha funcionado. En cuanto a la cobertura de esta base, con una capa puedes alcanzar una cobertura media y con dos capas puedes llegar a una cobertura alta, lo que quiere decir que es una cobertura modulable. Sin embargo, yo no recomendaría aplicar más de dos capas porque ya se vería mucho muy pesada y muy acartonada. Para mí lo ideal es aplicar solamente una capa de la base y si tienes algunas imperfecciones que no se lograron cubrir, pues aplica directamente la base en esas zonas, pero no la apliques en todo tu rostro y vas a ver que el acabado es mucho más natural y se ve como si fuera cobertura total, pero sin verse demasiado pesada. El acabado de esta base es mate, pero no llega a ser un mate así como que súper seco, que se vea como que tu piel perdió toda la hidratación, sino que se ve un mate hasta cierto punto natural, o sea que no se ve acartonada, es lo que quiero decir. Sí se nota que estás usando maquillaje, no es una base que diga, wow, la piel de esta chica es perfecta y sin maquillaje, no, o sea, se nota que estás usando maquillaje, pero no se ve un maquillaje demasiado pesado o que haga más evidentes los poros o tus líneas de expresión. En ese aspecto no he tenido ningún problema. De hecho, yo siento que hasta cierto punto como que ayuda a difuminar o mejor dicho, a mejorar la textura de la piel, hace menos evidentes los poros o pareciera que son de un tamaño más pequeño y eso me gusta mucho. O sea, el acabado es como de una piel mate, pero medio acabado terciopelo y no tanto seco. La sensación que deja en la piel es algo que también me gusta mucho de esta base porque a pesar de que la cobertura es muy buena, no es una base que se sienta pesada o que sientas como que traes una mascarilla en tu piel. La verdad que es súper, súper ligera. Como les digo, no tiene uno que aplicar mucho producto y creo que ahí está el detalle porque como aplica uno muy poquito producto y la consistencia es media líquida, pues no se siente pesada en la piel y no te tapa los poros. Esta base en la página web pueden ver que dice que dura hasta 15 horas. Yo nunca la he utilizado más de 11 horas, digamos, pero hasta las 11 horas que la he llegado a utilizar, la verdad que esta base se ve muy bien. No quiero decir que se vea igualita en la primera hora en comparación a la hora número 11, pero se ve bastante decente para tanto tiempo. Mi piel es mixta a grasa y en la zona T la tengo bastante grasa y creo que esta base me ayuda a controlar mis brillos. Si tengo que hacer un retoque a mediodía, o sea, si la utilizo, por ejemplo, 10 horas, a las 5 horas tengo que hacer un pequeño retoque, sobre todo en la zona de la nariz, que es donde más grasita me sale. Pero no siento que se empiece a ver como muy acartonada, muy pastelosa, por así decirlo. Con un retoque se sigue viendo súper bien la base y te aguanta perfecto otras 5 o 6 horas. Otro aspecto que está relacionado más o menos a la duración sería la oxidación de la base o si cambia de color. Yo la verdad que no he tenido ese problema, así tal cual me la aplico, así se queda la base. Hay gente que dice que se llega a oxidar hasta medio tono. Yo la verdad que he puesto mucha atención y al menos con este tono, el 2W2, no me ha pasado eso. O sea, no se me oxida la base, pueden pasar 800.000 horas y la base sigue del mismo color como cuando me la apliqué. Algo que yo recomendaría sobre todo para personitas que tienen pieles secas y que quieran utilizar esta base es que hidraten su piel muy bien antes de utilizarla porque lo que noté es que si tienes parches demasiado resecos en tu piel, como que esta base puede hacerlos más evidentes. No quiero decir que si tienes tu piel normal te vaya a hacer parches, solamente quiero decir que si ya tienes los parches de resequedad, como muchas otras bases, esta base pues los va a hacer más notorios, ¿no? Entonces, asegúrate de hidratar muy bien tu piel antes de utilizarla
o de usar un primer hidratante, ¿no? Para que no se noten estos parchecitos en tu rostro. Para pieles mixtas, para pieles grasas, yo creo que esta base va genial. Como les digo, es una de mis bases favoritas para mi tipo de piel grasa y no creo que necesite yo hidratar mi piel como en extremo. De hecho, yo la hidrato normalmente y no siento que me reseque para nada la piel. Una cosa que sí recomiendo para las chicas de mis pieles grasas es que si no quieres hacer ese tipo de retoque a mitad del día, pues que te apliques un primer para controlar la grasa, como el Step One de Makeup Forever, la base matificante. Ese yo me lo aplico en mi zona T y en combinación con esta base me dura por todo el día, o sea, no tengo que hacer retoques. Otra cosa que podrías hacer si es que también tienes un evento y no puedes o no quieres retocarte, pues aplicar un spray fijador de maquillaje como el de Urban Decay o el de Maybelline y te va a durar tu base intacta durante todo el día. Y ya para terminar, respecto a la transferencia de esta base, yo he notado que, por ejemplo, si tomo un Kleenex y lo pongo en las zonas de mi piel donde mi piel es normal, donde no es tan grasosa, siento que no hay transferencia. Pero si aplico un Kleenex, por ejemplo, después de unas 5 horas, en, por ejemplo, lo que sería mi zona T, que es más grasosa, sí siento que hay un poquito de transferencia, pero la verdad es que es muy mínima, así que sí pasa la prueba de transferencia esta base. Y bueno, mis amores, creo que eso ha sido todo por esta reseña, pero antes de irme quería recomendarles un video que es una reseña de la base Air Matte de Bourjois. Si no han visto esta reseña, se las voy a dejar por aquí como video sugerido. Esta base es una base más o menos reciente que probé y la verdad que creo que es muy comparable a esta de Estée Lauder. Es igual una base para pieles mixtas a grasas con acabado mate de larga duración y creo que podría ser una muy buena alternativa si es que no quieren invertir tanto dinero en una base de alta gama. Así que si no han visto ese video de la Air Matte de Bourjois, se los voy a dejar también el enlace en la cajita de información. Y pues ahora sí me despido. No olviden dejarme sus deditos arriba si todos estos datos y mi experiencia pues les fueron de utilidad. Y recuerden que nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Suscríbanse, déjenme sus comentarios de amor y nos vemos en la próxima. Bye.